odontológicos, móviles odontológicos que van a los barrios porque es tan extenso la ciudad. Tenemos tres hospitales de alta complejidad, entre ellos el Hospital de Emergentología y Accidentología Vial más importante de la provincia. Es un centro de referencia. Si accidenta alguien a 200 kilómetros, por ejemplo, Río Cuarto, lo traen acá. Si accidenta alguien o tiene un problema de emergencia en el norte de la provincia, en la ruta 60, cuando va para Catamarca, lo traen para acá. Lo mismo sucede en la 19, lo traen para acá. Y después, otro de los hospitales que tenemos, el hospital infantil, la mayoría de los niños que están en terapia son vecinos de otras provincias. Claro. Vienen de Tucumán, vienen de Catamarca, vienen de Santiago, vienen de La Rioja. ¿Por qué? Porque acá hay muy buen personal, hay mucha experiencia y es muy bueno el servicio que tiene el hospital. Con lo cual, bueno, si a eso le sumamos el sistema educativo, somos uno de los pocos municipios que tenemos sistema educativo, no solamente escuelas, sino también tenemos jardines, tenemos enseñanza para adultos mayores. Eso hace que el municipio tenga una característica bastante particular. Entonces, nosotros reivindicamos la tarea que ustedes hacen. Estamos felices que alguien se ocupe de nosotros. ¿Por qué? Porque somos el primer eslabón, somos la primera trinchera. ¿Quién mejor que un intendente para saber lo que le pasa a un vecino en un barrio? Somos nosotros que estamos en contacto. A pesar de que acá hay 540, yo todo el tiempo estoy afuera, voy, vengo, hablo, lo mismo mi funcionario. Es casi una obligación, un peregrinar, porque es la única manera de conocer la realidad, de estar todo el tiempo poniendo la cara, no solamente como dicen fundamentalmente los vecinos en distintos lugares de Argentina, aparecen cuando tienen que buscar los votos para la fecha de elección. Nosotros estamos todo el año, el intendente está comprometido todo el año, y la verdad que en esta Argentina que se dice federal en los papeles, pero es unitaria en la realidad, nosotros necesitamos un nuevo acuerdo institucional. Este presidente tiene una visión distinta, pero hay que traducirlo después en los hechos. Más vale que estamos contentos porque se ha avanzado mucho en términos gestuales, pero ahora queremos que empiecen en las cuestiones prácticas. Nosotros es muy difícil que podamos descentralizar si no tenemos recursos. Y la mayoría de los recursos se salen de las ciudades. Y a la vez también las corrientes migratorias están previstas que de acá a 20 años el 85% de la población de la Argentina vive en la grande aglomerado urbano. Con lo cual, más ciudad, más ciudad, más ciudad, más ciudad. Entonces, hay que planificar, hay que poner en marcha obras. Nosotros tenemos 200 frentes de obra hoy en la ciudad, se habrán dado cuenta, recorriendo distintos lugares de la ciudad. La ciudad es prácticamente un obrador, hay obras por todos lados, estamos cambiando luminarias LED, estamos cambiando conductos subterráneos para mejorar la luminaria, estamos llevando adelante todo lo que es una nueva obra en las peatonales de Córdoba, no solamente en el centro, sino en las diferentes centralidades, porque se ha extendido tanta la mancha urbana que hoy tenés centros en diferentes lugares de la ciudad, con lo cual van a tener la misma tipología, el mismo, todo lo que está vinculado a cuestiones que tienen que ver con la arboleda, el solado, el mobiliario urbano en general, y eso hace que también se lleven adelante obras de aquellas que no se ven, pero que son muy importantes de hacer. Nosotros hemos inaugurado esta semana el desagüe número 24, tenemos tres desagües más que están a punto de inaugurarse, tenemos obras de gas, obras de cloacas, y también tenemos lo que para nosotros es un hito, que son los parques educativos. Los parques educativos en una Argentina que tiene grandes dificultades de violencia urbana, de flagelos como la droga, el alcohol, los problemas de inseguridad, eso se corrige con educación, eso se corrige con valores que se traducen desde la casa, con la familia, pero también nosotros desde el Estado podemos ayudar, como se ha hecho por ejemplo en Medellín, en San Pablo, donde han puesto en marcha ellos otro tipo de herramientas, pero que vienen, digamos, un poco de ahí, los parques de biblioteca, estos parques educativos que ya inauguramos uno, tenemos otro en construcción y otro a punto de inaugurar, y otros dos más que están en el proyecto de sensibilización, porque nosotros en el marco de la nueva gobernanza lo que hacemos es empoderar al vecino para que el vecino lo tome, para que el vecino lo administre, para que el vecino lo use y para que nadie lo toque.
porque es lugar de encuentro, claro, donde se capacita de oficio, donde se hacen actividades culturales, donde se hacen actividades para las madres adolescentes, donde se llevan adelante prácticas deportivas, para todas las edades. Entonces, educación no formal con infraestructura, lo más bello para lo más humilde. Entonces, nos parece que es muy potente esto en materia social. Y nosotros convencidos de que esta ciudad, Córdoba, es la capital social. ¿Por qué? Porque tenemos 2.600 nodos. Para que lo entiendan, son 2.600 acciones que todos los días desde el municipio nosotros extendemos el brazo de la solidaridad y decimos presente con el Estado para dar respuesta. Desde un móvil odontológico brindando la salud bucal a los 98 centros de salud en toda la ciudad, las escuelas, las actividades deportivas, las actividades recreativas, los parques educativos, los polideportivos, los distintos programas que llevamos adelante de cultura, de recreación, que son todos muy, pero muy importantes y también con un grado muy importante de participación. Córdoba siempre ha sido vanguardista en materia de participación. Tenemos constituido el 99% de los centros vecinales, con lo cual también son nodos y ejemplos de estos 2.400 que tenemos de gente que está todos los días trabajando para mejorar la ciudad, desde nada más ni nada menos desde un compromiso muy grande como lo es la participación ciudadana. Esa participación ciudadana que después se traduce, por ejemplo, en realización de obras, porque son los vecinos, a través de la Junta de Participación Ciudadana, los que deciden, yo quiero el cordón cuneta acá, nosotros queremos el desagüe allá, y no solamente la planificación que yo puedo hacer desde acá con el tablero de comando y con el Instituto de Planificación Urbana que tiene este municipio desde que nosotros nos hicimos cargo ya hace casi 6 años, que en definitiva